Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Hoy estoy muy feliz porque les traigo un dibujo en colaboración con Webtoon y su serie Cásate con mi esposo. Ahorita van a estar viendo el proceso mientras les cuento un poco de la historia, pero antes, por si no saben qué es Webtoon, es una app para leer cómics en cualquier dispositivo y está súper cool porque tienen historias de muchos géneros, como de romance, drama, acción, suspenso y demás. Y pues hay todo básicamente. Ay, además de que está bien bonita la interfaz, es demasiado cómoda de usar, hasta puedes descargar los episodios para leer offline y así. Se las recomiendo mucho, amigos, para que lean. Y a ver, necesito ser sincera. Yo empecé sin expectativas, la verdad, y no sé cómo una cosa llevó a la otra, pero terminé leyéndome todos los episodios disponibles de Cásate con mi esposo en un día y no me arrepiento de nada. La mejor decisión. Les cuento un poquito de la historia. Es sobre Ji-won, una chica que tiene una enfermedad terminal y está en el hospital, pero su esposo no la ha ido a visitar, así que ella va a su casa de sorpresa y descubre a su esposo engañándola con su mejor amiga. Y además están hablando de qué van a hacer con el seguro de vida de Ji-won cuando se muera. Entonces Ji-won los confronta, pues esto resulta trágicamente en su muerte. Pero la viuda le da una segunda oportunidad y entonces empieza lo bueno. Y ella revive, pero 10 años antes de su muerte. Así que ella se propone hacer cambios en su vida con fin de ahora poder ser feliz y no terminar igual que antes. Y para eso tiene que hacer muchos cambios en su obra vida actual. Pero la pregunta ¿es esto posible? Al principio parece ser que sí, pero es muchísimo más complejo de lo que Ji-won cree realmente. Porque sí, o sea, ahora es consciente de todo lo que está mal en su vida y está tratando de lidiar con quienes realmente son su esposo y mejor amiga. Pero va más allá de eso. Pero miren, yo no les voy a hacer spoilers porque los quiero mucho, pero sí, descárguense de la app para que puedan seguir viendo a ver qué es lo que pasa. Está en emisión aún y yo ando muy tensa porque necesito más episodios. Nada más recordando todos los problemas de la Ji-won, yo traigo el coraje atorado por todo lo que pasó, la audacia y la hipocresía que tienen algunos personajes y ya, de que me enojé es nada más de acordarme. Pero está bien, o sea, es lo que le da sabor a la trama, ¿sabes? Y de hecho, una cosa que me gusta es que Ji-won medio trae algo con su jefe y pues nada más el jefe. Y siendo bien honestos, yo vivo por ese ship. Hablando un poquito del dibujito en esta parte, ya empecé a poner mis sombras, simplemente puse celeste donde iría. Y luego ya voy a empezar con los ojos. Por lo general siempre pongo en las líneas de pestañas color café y luego ya después pongo uno más oscuro como azul o negro encima, pero eso ahorita. Por el momento aproveché para poner un poquitito de liner nada más como para definir algunas partes, pero solamente es de un color ligeramente más oscuro que el de la piel porque no me gusta que contraste mucho. Sobre los colores base, pues ya puedo empezar a poner más cosas como las chapitas y tratar de degradar un poquitito entre sombras y luces. Lo que había pintado de la piel estaba un poco sin opacidad, entonces al final siempre voy agregando más y más capas de pintura sobre la piel para que no se vaya a ver el boceto debajo y ya queda más limpio. Y ahora sí, mi parte favorita, los ojos. Pues aquí nada más empecé a renderizar, agregar detallitos y demás cosas. Lo que me gusta muchísimo de estos pinceles es que puedo hacer detalles súper pequeños con ellos. Nada más vean esas pestañas, se ven preciosas, se ven tan delicadas. Me gusta mucho cuando quedan así. Y vean también, de que agregarle los brillitos con la pluma de gel blanco le da como que muchísima más vida porque ya tiene más contraste y brillo. Ahora pinté toda la base del pelo y ahora sí voy a empezar a pintar sobre eso. Eso es lo que me gusta del wash, empezar de que con colores fuertes y poder ir pintando con más claros encima. Amo demasiado. Para como los brillos puse celeste, pero también transicioné con colores naranjas y cafés, como ven aquí. Estos colores quedan muy bien juntos porque en realidad son complementarios. Lo que siempre les digo, los colores complementarios, o sea, si quieren que algo quede bien, usen colores complementarios y ya. Di sombras con azul en algunas partes. Aquí creo que se perdió un poquito que el color del cabello era café porque se ve bastante azul. Entonces no sé si notaron, pero puse un poco más de café en algunas partes para que se notara que el pelo en sí es de ese color, nada más que tiene demasiados reflejos de otros colores porque quería hacer mi paleta de colores un poquito más colorida y no dejarla solamente en café y rosa como para la piel y el pelo, ¿sabes? Esos aretes ahorita se me hicieron bien bonitos. Cuando los vi en la serie se me hizo curioso que le pusieran aretes con tanto detalle. Y dibujarlos, no voy a decir que fue un martirio porque la verdad no, pero tuve que ser súper súper delicada y al final como que el hecho de poner algún elemento con mucho detalle se ve bien bonito. Me gusta, siento que voy a hacer como que más ese tipo de cosas a partir de ahora.
Y bueno, yo a ustedes los conozco y sé que les va a gustar esta serie y se las recomiendo mucho. A partir de ahora voy a usar demasiado Webtoon para aprovechar mi tiempo libre en la escuela y así, porque ya me gustó. De hecho, una amiga mía me empezó a recomendar series que ella lee en Webtoon, entonces probablemente las voy a estar contando después cuáles más les recomiendo. Pero bueno, les voy a dejar todos los enlaces en la caja de descripción y comentario fijo para que puedan descargarla y leerla. No se van a arrepentir, se los juro. Este es el resultado del dibujito. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Yo soy fan total de Casarte con mi Esposo. Y pues bueno, amigos, ¿tienen alguna duda o algo? Me lo pueden dejar saber en los comentarios. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Bye.